Chabelo se volvió insoportable y por si fuera poco, una crítica severa a TV Azteca. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo de los espectáculos. Siempre me da muchísimo gusto recibirte en este espacio a través de la información de la farándula. Estamos ya un día más a primera hora para ti. Y bueno, vamos a empezar con la información. Obviamente, pues todos ya vimos que ganó la película Roma. Eso no te lo voy a repetir. Y tú sabes que ganó la película Roma porque lo has visto además publicado en todos los medios de comunicación, en los periódicos, en las páginas de internet, en la radio lo han dicho y por supuesto en la televisión. A mí lo que me llamó la atención y donde quiero poner el tema el día de hoy en la mesa es sobre Alfonso Cuarón y sus agradecimientos. Tal vez pocos notaron que en sus agradecimientos él no da las gracias a la plataforma que hizo posible la película Roma. Estoy hablando de Netflix. Cuando él sube y agradece, agradece a una persona que dijo porque fue de la plataforma que nos apoyó. Así lo dijo. O sea, ¿qué tan difícil era comentar en tu discurso Netflix? ¿Por qué Alfonso Cuarón de alguna manera ha tomado distancia de dicha empresa que finalmente, repito, hicieron que esa película se hiciera una realidad? Yo creo que aquí yo interpreto un poco el hecho de que la película no estaba planeada para ser lo que finalmente fue. Siento que fue un capricho de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón era un capricho, era un gusto personal que él se quería dar al filmar esta película con esta historia, un homenaje a la empleada doméstica de su casa, un homenaje a su familia, un homenaje para aquella época. Pero no tanto que se iba a convertir en este fenómeno tan mediático. Aquí definitivamente hay dinero involucrado, hay un problema de raíz, sobre todo porque en su discurso no menciona la palabra Netflix y si checamos sus más recientes entrevistas, tampoco lo hace. Habrá que escarbar un poco más y vamos a investigar qué está pasando con Netflix y Alfonso Cuarón. Ya que hablamos también de la película Roma, una de las cosas que también llamó la atención y que muy pocos sabían es que Marina de Tavira, nominada como mejor actriz de reparto, tiene una relación sentimental con Rafael Sánchez Navarro, este actor de teatro, de televisión, de cine en nuestro país. Tiene una relación desde hace tiempo, son pareja, y muy pocos lo sabían. La verdad es que no es una pareja obviamente mediática, no es una pareja que aparezca en la TV Notas o que aparezca en la TV y novelas. Por lo tanto, es de llamar la atención una relación tan discreta, pero más que nada, pues una pareja que la apoyó el día más importante. Otra de las cosas que nos llamó la atención en los premios Oscar en este domingo fue Latin Lover, quien finalmente acudió a la premiación, estuvo ahí con todos sus compañeros. Esto provocó muchísimos memes y muchísimos haters se alimentaron de atacarlo, de hablar pestes del buen Latin Lover. Y yo digo, finalmente, ¿cuál es el ardor? Efectivamente, viene de la televisión, de la televisión abierta, que muchas veces se denosta, pero que de ahí han salido el mismísimo Alfonso Cuarón. Es increíble cómo mucha gente, por ejemplo, hoy por hoy, puede tener esta doble moral o que de alguna manera tampoco sabe de que odian a la televisión convencional y dicen, ay, la televisión guácala, Televisa. Pero Alfonso Cuarón inició en la hora marcada con Carmen Armendáriz, al igual que González Iñárritu, que también ha ganado Óscares, al igual que el Chivo Lubezki, al igual que Guillermo del Toro. Estuvieron trabajando con Carmen Armendáriz para Televisa, para la televisión mexicana. Diego Luna, lo recordamos en el Premio Mayor y en La Vida en el Espejo, Gael García, estos actores que hoy sí están en Hollywood, pero que arrancaron justamente en Televisa, Demián Bichir, Adriana Barraza, vaya, también en Televisa han pasado grandes actores y hoy por hoy también hay grandes actores en la pantalla. Vean la serie de Silvia Pinal, allá hay grandes actores que seguramente en algún momento van a aparecer en una premiación de Oscar porque lo hacen extraordinariamente bien. Y es increíble cómo todos es Yuk Televisa, guácala Televisa y no saben que quienes están aplaudiendo en el Oscar inició justamente en Televisa.
Y bueno, ya para terminar con esos temas del Oscar, bueno, hubo mucho meme sobre el hijo de Alfonso Cuarón, hubo muchos memes burlándose pues por su reacción, porque hubo pues unas caras que de repente hacía durante la entrevista que le hizo Azteca y durante la transmisión de los Oscars, y mucha gente de alguna manera se burlaba, pero bueno, aquí el punto es que es un chico autista, quien hace algunos años fue diagnosticado con este problema. Y miren, yo aquí en particular sí quiero comentar que, bueno, no es una información que yo creo que se tenga tan a la mano, no es una información que todos tendríamos que saber, porque es una información, pues además de muy personal de Alfonso Cuarón, pues tampoco es que en cada entrevista lo diga. Entonces, sí me parece que estas personas que de repente se ponen histéricas y empiezan a insultarte, yo creo que es muy fácil, pero luego te empiezan a denostar y te empiezan a calificar y te empiezan a atacar. Y pues las caras estaban increíbles y creo que no tiene nada que ver con que todo el mundo se estaba burlando, sino que las caras eran verdaderamente increíbles. Es un chico autista, por supuesto que no merece burlas, pero pues si no sabes esa información, evidentemente ves sus caras y crees que es un adolescente que está jugando. Creo que de repente también se exagera y hay personas que juegan una doble cara, me parece, en muchas ocasiones en las redes sociales. Una desafortunada noticia para los seguidores de la película ¿Qué pasó ayer? ¿Se acuerdan de esta película que se filmó en Las Vegas y que es un clásico ya, yo creo, de la comedia estadounidense? Pues el actor y comediante Brody Stevens, y conocido por su papel en ¿Qué pasó ayer?, fue hallado sin vida el pasado viernes en su casa en Los Ángeles, California, a los 48 años. De acuerdo con varios medios estadounidenses, la policía lo encontró ahorcado, por lo que todo apunta a un suicidio. Stevens había sufrido problemas de salud mental y en 2011 fue detenido y hospitalizado por una complicación de su trastorno bipolar. Los representantes de Stevens confirmaron la muerte en un comunicado al Washington Post y agregaron que el comediante fue una voz inspiradora que fue amiga de muchos en el mundo de la comedia. Hablando de comedia, Javier López Chabelo, ahora siempre que va a un evento en México o fuera de nuestro país, de verdad es que siempre está mal encarado. Yo no sé qué le pasó después de que sacaron su programa del aire. Siento que se amargó, no sé si está frustrado, no sé qué sucede con don Javier López Chabelo, quien de verdad, en una experiencia muy personal, debo decirles que siempre fue encantador. Siempre fue encantador. Yo lo he entrevistado alrededor de 4 veces y yo siempre que le marcaba su oficina era súper amable, súper atento, daba las entrevistas súper bien y ahora siempre que un medio de comunicación se quiere acercar a él es déspota, es grosero. Por ejemplo, tú no puedes realmente tocar el tema de Chabelo y ponerle a tus videos algo sobre Chabelo, no puedes subir una biografía porque te desmonetizan el video, te quitan los ingresos de ese video. Algo pasó con Javier López Chabelo ahora que salió de Televisa, que siento que cree que todos los medios de comunicación son sus enemigos. Es muy triste ver eso porque acaba de ir a un evento con Queta Labat, que cumplió años, y no quiso dar entrevistas y volvió a comportarse de la misma forma. Increíble que esto le haya pasado a una institución del mundo de la televisión y que de alguna manera esté cerrando su carrera artística de esta forma. Ernesto D'Alessio está a punto de subir al escenario en la reposición de la obra Los Miserables. Él ya había formado parte de esta puesta en escena, pero ahora regresa justamente en el fin de temporada. La temporada de Los Miserables está a punto de terminar para que luego llegue el musical de Disney Anastasia y él ya está ensayando. A través de las redes sociales ha compartido algunos videos. En los ratings resulta que el programa Enamorándonos, pues al parecer ha bajado bastante de audiencia y, como dice el dicho, dice Televisa, aplasta a Enamorándonos. Según en sus recientes ratings, ahí las estamos viendo en la pantalla, dicen que, como dice el dicho, es el programa más exitoso en ese horario, por supuesto rebasando al programa de televisión Azteca. El domingo pasado, de verdad es que la premiación de los Oscars rompieron audiencia, rompieron récord de audiencia, les fue verdaderamente bien. Esto mediático que se había armado de Yalitza, las críticas, los comentarios racistas de Goyri, los comentarios tontos de otras mujeres que trabajan en la farándula, provocaron que hubiera una euforia por este tema y sobre todo
provocaron que el público se sentó frente al televisor el domingo pasado como nunca a ver los premios Oscar. Como nunca, la audiencia estuvo de su lado. Más de 3 millones de audiencia de espectadores tuvieron, según los reportes oficiales. Obviamente Televisa ganó porque Televisa tenía Mi Marido Tiene Más Familia, pero en el público de 19 a 40 y tantos ganó TV Azteca, que es un público muy importante. Ahora, la transmisión, ¿qué tal estuvo? Yo a través de mis redes sociales les pregunté, porque quería sondear, quería saber qué les estaba pareciendo en la transmisión de Azteca. Finalmente, sabemos que TNT son muy profesionales, que tienen a Rafa Sarmiento, que tienen a Lisa Echeverría, que lo hacen espectacularmente bien. Pero las grandes masas, si van a ver el Oscar, lo van a ver a través de la pantalla de Azteca. No nos hagamos tontos. La mayoría de las personas en este país no tiene cable. Aunque hay algunos que puedan presumir y puedan decir, no, yo sí tengo TNT y me creo muy fufurufu, muy fifí. Pues se pueden sentir muy fifí, pero la mayoría no es fifí. Entonces hay que ver Azteca, en mi caso, para poderlo comentar con ustedes. De verdad creo que fue una transmisión en general bien. Tuvo varios errores que hay que señalarlos. Al principio errores técnicos garrafales, donde se escuchaba el equipo de producción dando indicaciones. Eso fue terrible. No estaban listos para empezar a transmitir. Eso fue mejorando con el paso de los minutos. Annette Michel creo que fue el gran error de la transmisión. Porque, pues, además de ir pésimamente vestida, sobre todo creo que Annette Michel no tenía las herramientas para estar ahí. Sucedió algo similar que lo que pasó también con Verónica Castro en Las Mañanitas a la Virgen. Tienen mucho carisma, son muy talentosas, la cámara las quiere, son estrellas, pero de ahí a tener la preparación para hablar de todos los temas que tenían que hablar, muy mal Annette Michel. Por ejemplo, después de la nominación de Marina de Tavira, que sabemos que no ganó, van a cuadro con Annette Michel y luego dice, pues estamos muy contentos con los ganadores hasta el momento. O sea, en lugar de aportar y decir, oigan, no ganó Marina de Tavira, ¿qué opina, no? A Mauricio Valle realmente no lo dejaron hablar. Mauricio es talentosísimo, sabe muchísimo de cine, es cineasta, además de ser conductor de un programa de espectáculos. Yo la verdad es que creo que Annette Michel no tenía nada que hacer ahí. Facundo estuvo mesurado, lo hizo bien. Hay unos dos, tres comentarios que yo lo hubiera quitado y que realmente siento que no valían la pena. Y sobre todo yo no entiendo por qué a estas personas como Facundo, que ni siquiera ama TV Azteca, ni siquiera tiene la camiseta puesta, le den tantas oportunidades y a un Ricardo Casares, que sabe muchísimo de cine, lo mandan allá a transmitir a la Colonia Roma ahí como cosa olvidada. Eso sí no lo puedo yo entender. Ricardo Casares sabe muchísimo de cine, lo demostró en Instagram, que hizo esta dinámica de que le preguntaran cosas y la verdad es que respondía todo súper rápido y sabe y domina el tema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Les digo, en general me gustó. A mí en general no. O sea, Alejandro Brock, que era el de la narración, el de la traducción, estaba súper bien. Al igual a otra chica que estuvo con él. En general me parece que hubo muchos aciertos, pero los desaciertos son los que estamos mencionando y que por supuesto también ustedes lo vieron a través de las redes sociales. Y no es por tener nada en contra de Televisión Azteca, es simplemente porque la perfección no existe y hay que comentar aquí las cosas buenas y las cosas malas. Si tuviéramos que darle una calificación a la transmisión del Oscar en Azteca este año, yo le daría un 9, me parece, quitando a la conductora principal y quitando los errores de un principio, me parece que no estuvo tan mal. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Como siempre, muchísimas gracias por estar en sintonía. Te envío un abrazo enorme y te veo el día de mañana. Recuerda seguirme en Instagram, Facebook y Twitter como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Este fin de semana estuvimos muy presentes por la cuestión del Oscar, la cuestión de Mi Marido Tiene Más Familia. Estuvimos compartiendo muchos mensajes a través de esa red social. Nos vemos mañana.